días, muchachos. En una parte de la Biblia dice que Él mandó a Moisés a sacarnos de la tierra de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, en estos momentos estamos en esa tierra, porque esta tierra fluye todo eso. The Colorado River is the life of Yuma. We live, we have jobs because of the Colorado River. We have a commandment in the book of Genesis to be good stewards of the resources that He gave us. Esta mañana quiero decirles que tengamos cuidado y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Vivimos en una ciudad bendecida por Dios. Este es uno de los lugares con mayor agricultura en los Estados Unidos. Pero hemos abusado. Diga conmigo en esta mañana: voy a comenzar a ser un buen administrador de las bendiciones que Dios me ha dado. I remember the river running like an ocean. And you go over there right now and it's just a trickle. People overlook the fact of water. We take it for granted. We gotta eat. And where we once have been feeding the world, we may not be able to. Dice que no es muy grande, pero es bien trabajador. Y sostiene a muchas familias, porque da la vida. El agua es vida.